Joven cae pesadamente, causándose una hemorragia. Los serenos de Huancayo se aproximaron hasta las intersecciones del Jirón Huánuco y el Jirón Arequipa, en la Junta Vecinal Señor de los Milagros, siendo aproximadamente la 1:18 de la madrugada, hallando a un joven de 17 años que presentaba signos de ebriedad. Siendo aproximadamente 1:15 de la mañana, llamado de los vecinos, nos apersonamos en mediaciones de Jirón Huánuco con Arequipa, encontrando a un sujeto aparente menor de edad, tirado en la vía pública. Este joven se encontraba mojado y así mismo tenía un golpe en la cabeza. Es trasladado al hospital, quedando a cargo de los galenos, no tenía ningún tipo de documento. Este sujeto se encontraba durmiendo, vestía un buzo negro, polo rojo, unas zapatillas negras y no contaba con sus documentos personales. Los serenos de Huancayo le brindaron los primeros auxilios para luego trasladar al herido al hospital Daniel Alcides Carrión, debido a que presentaba signos de hipotermia. El diagnóstico del médico de turno fue intoxicación alcohólica y policontuso al lado derecho de la cabeza.